Buenas noches, bienvenidos a la gente que nos mira a través de Anteño TV. Búscalo en el Facebook, Anteño TV, desde el corazón de Imbabura. Gracias a toda la gente que está con nosotros, gracias a la gente que nos está acompañando. En el YouTube nos encuentras como Anteño TV, pasión por el deporte. Saludos a muchísima gente que se está ya enlazando. Saludos en los Estados Unidos, a Franklin Ponce, gracias por estarnos viendo. Saludos a la gente que nos está conectando ya desde España, gracias a toda la gente que se está ya uniendo, gracias a la gente que nos mira desde Colombia, gracias a la gente que está con nosotros a través. Hoy con unos invitados de lujo, señores, de lujo. Hoy nos acompañan el Club Social, Cultural y Deportivo Estrella Roja. Los están mirando este momento en pantallas. Nos están acompañando estos invitados también. Nuestro agradecimiento también al señor exalcalde del Cantón, gracias por mirarnos, al magíster Fabián Pozo Padilla, gracias por estar también en sintonía, gracias al doctor Gonzalo Andrade, gracias por mirarnos y estar también a lo que está haciendo. Abrimos cajita de comentarios y presento e inicio con esta presentación de estos caballeros que nos acompañan en esta noche linda de sábado, de fiestas de Antonio Ante, día antes del amor y la amistad, que nos vamos a conversar y arrancamos este lindo conversatorio. Nos acompaña el presidente del Club Social, Cultural y Deportivo Estrella Roja, don Guachito Tixi Lima. Don Guachito, gracias por habernos aceptado la entrevista. Bienvenido, buenas noches. Si le activan el micrófono, le tocaron ahorita el micrófono. Guachito, si le tocaron el micrófono, ahí está. Ahora Gracias, sí le. Alex, gracias a toda la gente que nos mira a través de tu programa Antenio TV. Un saludo especial a toda la gente seguidora del Club Social Cultural Deportivo Estrella Roja, a todo el barrio San Luis, a la gente de Atuntaqui y la gente que están en otros países guiándonos por esta linda señal que tienes tú como es Antenio TV. Gracias, nos acompaña también don Herman Loza. Don Herman, bienvenido, gracias también por aceptarnos la entrevista. Un saludo muy cordial, Alex. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de que te hayas acordado y, como siempre, motivando a la unión de instituciones para que se fortalezcan y sigan con la lucha. Porque luego trataremos de los orígenes del club, que es un tema muy extenso, que ojalá nos dé tiempo durante todo este periodo de entrevista que nos vas a conceder a poder recordar los momentos preciosos que un aficionado al deporte dejó, dejando de muchas cosas, se dedica a lo que más le gusta, a la práctica deportiva, y en este caso, pues, el fundado de una camiseta con el nombre del Club Estrella Roja, que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, y estamos aquí para despejar cualquier duda, Alex. Hoy nos acompaña también un dirigente deportivo, jugador, jugaba de back central, le marcaba en la nuca, me decían a los delanteros, y ahí no les dejaba hacer un gol ahí. Nos acompaña Paco Loza. Paco, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Gracias, mi estimado Alex, gracias por darme esa apertura para tener un diálogo, para que la gente se empape de cómo se fundó este club, de sus inicios, la trayectoria. Y qué bien, Alex, por este tipo de programas que hacen participar a los clubes y a las instituciones para que recuerden su historia y su trayectoria. Muchas gracias, Alex. Gracias a todos los clubes que me han escrito, que continuemos con los conversatorios de clubes. Vamos a tratar de abarcar a todos, vamos a tratar de abarcar. Pero hoy estamos en el barrio San Luis y con uno de los clubes tradicionales. A ver, como cualquiera ahí me cuenta, cuénteme, ¿cómo arrancó, cómo inició el club Estrella Roja? ¿Cómo inicia la Estrella? No sé si mis compañeros me permiten tomar la palabra. Claro. De los que estamos aquí en la mesa compartiendo esta tertulia, el que tiene más antigüedad o más años para recordar las cosas, obviamente soy yo, hermano mayor de Francisco y ecuatoriano Francisco de Guachito. Pues delante mío tenía hermanos que fueron los que fundaron el club, específicamente Wilson Loza, Edgar Loza, Roberto Tixi Lima, Luis Tixi Lima, Felipe Andrade, Ramiro López, por citar unos pocos. Hubieron muchísimos más, obviamente. Yo era un niño, tenía 11 años cuando to pasaba todo eso. Pero como en familia siempre andamos juntos, me enteraba de todo lo que pasaba en mi entorno. Y ese entusiasmo que emprendieron. Los orígenes los vamos a contar luego, pero ese entusiasmo
de las personas que acabo de mencionar, contagiaba a todos, contagiaba a grandes, a pequeños, a las mamitas, a las abuelitas, contagiaba a todos. El club se hizo grande en poco tiempo por el cariño que la gente llegó a tener, dada el entusiasmo que tenía todo ese grupito de personas que decidieron organizar y formar un club. El origen, habían en aquella época de los años 70, aquí en el barrio San Luis, habían el Club Independiente, ya un club de historia, con muchas personas importantes dentro de la ciudad y del barrio, y el otro club, perdona que te voy a leer, Alex, Panteras Negras y Juventud Italiana. Eran esos clubes que existían en esa época. Y mis hermanos Edgar, Roberto, Luis, Wilson, los que te acabé de mencionar, eran jóvenes, tenían 16, 17 añitos, y no eran muy tomados en cuenta mucho en el campo deportivo, estaban como en un segundo plano de esos clubes que te acabé de mencionar. Y nació la idea de organizarse y por nuestra propia cuenta, un grupito de amigos, y vamos a formar otro club. Fue una idea que calando, porque hoy todo es virtual, pero antes era todo en la calle. Antes las reuniones de los amigos era todo en la calle. Llegaba una hora en la que todos los jóvenes regresaban del colegio y a reunirse y a planificar cosas, actividades. Las costumbres eran un poco diferentes a las actuales, y de esas reuniones diarias nació la idea y surgió la idea y se formó el club Estrella Roja. En aquella época, pues obviamente todos estudiantes jóvenes no tenían recursos, no teníamos dónde reunirnos, no había un sitio específico para que nos organizáramos institucionalmente. El aporte importante que tuvieron y tuvimos, porque me incluyo también, aunque yo estaba en un segundo plano, el apoyo de los padres, don Moisés Quisilima, en el caso de los señores Quisilimas, don Luis Loza, en el caso de los señores Loza, había también señor Cabrera, apellido Cabrera, esposo claro. De mi tía, que eran los que soportaban todas las inquietudes y nos apoyaban. Nos abrieron las puertas de sus casas para que nos empezáramos a reunir. Y de hecho, si no me equivoco, fue en la sala de la casa del señor Moisés Tixilima, que luego, pues, de las reuniones que tuvimos, quedó como el primer presidente de la institución. Fue un pilar fundamental que acogió todas las inquietudes, todo lo que la juventud requería en ese momento, y también a ser un deportista, porque don Moisés Tixilima es un gran ciclista, fue un gran ciclista de la época. Entonces, siendo una persona afín al deporte y viendo el entusiasmo de todo este grupo de muchachos del barrio, apoyaron y se formó el club. Se formó el club y cada vez cogió mucha fuerza desde el inicio. El club se fundó en 1974, ya legalmente. En esa época, pues, no sé si recordarás, Alex, que los campeonatos de fútbol se desarrollaban donde hoy es el Coliseo. En el Coliseo de Atunaki. Esa era la inquietud que tenía, justo exactamente. Ustedes jugaron ahí, ¿no? Ustedes como sí. Estrella Roja también jugaron en el Coliseo, en esa cancha. En la cancha donde hoy es el Coliseo había una cancha de fútbol. En aquella época, los grandes clubes de la época, Fluminense, el club de Círculo Ecuador, Atuntaqui, había un club que se llamaba Club Atuntaqui, Sociedad Anteña. Entonces, eran clubes que tenían ya una larga trayectoria dentro de lo deportivo. Y la gran inquietud, entre comillas, era a ver qué hacen estos guambras. Guambras, me refiero a los que recién empezaron en su vida institucional como Club Estrella Roja. Y eran todos muchachos de, como te comenté en un principio, de 17, 18 años. Y era la inquietud. Y fue una inquietud y una sorpresa para todos, porque desde que empezamos en la Liga Deportiva, tuvimos un desempeño muy alto. De hecho, el primer campeonato, quedamos invictos, no nos pudo ganar nadie, y quedamos en segundo lugar, quedamos segundos.
Y durante todo el campeonato, pues no perdimos ningún solo partido. Tuvimos 2 empates, me acuerdo, porque era un niño que no me perdía nunca un partido de fútbol de Estrella. Me podía faltar a misa, pero no me perdía ningún partido de fútbol, porque veía jugar a mis hermanos, a mi familia. Entonces, ese entusiasmo contagió muy rápidamente a todos los jóvenes del barrio. Y los jóvenes del barrio se identificaron con el club de Estrella Roja y querían pertenecer al club. Una pregunta, don Hernán. Estamos arrancando, para la gente que está en casa, estamos arrancando época 1974, 75, 76, para que la gente vaya en casa. Síganme pasando las fotos, chicos, a ver la gente de producción. En esa época que se juega en este famoso estadio que era donde era el Coliseo de la ciudad de Atuntaqui, para que la gente de Atuntaqui que no conoce se vaya ubicando. Hay una foto que lo tienen la gente de la Estrella y nos ha llamado mucho la atención. La producción que lo van haciendo y los partidos ahí, ¿cómo era, don Hernán? O sea, la gente, verles jugando, no había graderío, la gente estaba en la línea y veía jugar a los jugadores. ¿Cómo se sentían ustedes viendo a los jugadores en aquella época? La verdad, te cuento, nos llevamos, el grupo de amigos que formaron el club eran tan unidos que nosotros planificábamos cada partido. O sea, me incluyo yo siempre, aunque estaba, como te dije hace un momento, pues, observando las cosas que hacían mis hermanos mayores, nos reuníamos un día antes a planificar cada partido. Según el rival que nos tocaba, planificábamos el partido de fútbol. Mira, por ejemplo, había notorios jugadores, el señor de apellido, que decían Basurco, don Montufa. Don Edmundo Montufa. Don Edmundo Montufa, el Gado Mora, que jugaba en el Fluminense, y en el Juanito Yepes, eran jugadores de un nivel muy alto. Entonces nosotros, como club principiante, nos reuníamos el día sábado antes del partido, y desde ese momento ya nos mentalizábamos en el partido y planificábamos el partido y decíamos: tú vas a jugar así y tú vas a marcarle a tal y tú vas a hacer los pases, y o sea, se planificaba en la sesión del sábado con aportación de ideas de los socios, en plena sesión. Un punto de sesión, de punto de orden de la sesión del sábado, era el partido del domingo. Entonces era algo maravilloso, porque opinaban los aficionados que en la sala de Don Moisés Islima no había dónde poner un pie, se llenaba, pero no había dónde poner un pie tácitamente. Y justamente, pues, nosotros, cuando había partidos muy importantes, les concentrábamos a los jugadores. O sea, no les dejaban ir a su casa, se quedaban en un solo sitio todos los jugadores para ir juntos al partido del día siguiente. No sé si alguno de los que están conectados de la época se acordará, el caso de Roberto tal vez esté conectado, o algún amigo que formó ese grupo humano. Entonces, era una motivación que teníamos siempre, y no importaba el resultado, siempre terminábamos sin disgustos, sonrientes y con el gusto de haber participado. Cada partido era una historia. Ese era el entusiasmo de cuando se originó el club. O sea, es muy motivante traer a recuento a los tiempos actuales, porque cierto es que la institución siempre se ha mantenido a un nivel bueno a nivel deportivo, pero ese entusiasmo a nivel general creo que se ha perdido un poco. No sé si en las demás instituciones les haya pasado lo mismo, pero el interés que se ponía antes era un interés primordial, o sea, un interés como sobre todas las cosas. Sí, tenía un cariño a la camiseta, un amor a la camiseta, que hacía cualquier sacrificio. Amigos que estudiaban en Quito, siendo estudiantes, no tenían los recursos, pero se pagaban sus pasajes para venir a jugar el domingo en la Estrella Roja. Es algo que incluso Guillermo Ruiz se venía de Baños, que trabajaba en Baños, y se pagaba sus pasajes para venir a jugar 2 horas de fútbol. Se venía de Baños a jugar aquí en la Estrella Roja. Y casos de eso te puedo contar muchísimos. En conclusión, Alex, nuestra historia nos ha enseñado muchas cosas. Esos valores queremos que no se pierdan. Y la lucha nuestra, la lucha actual, es eso, por seguirle dando vida a esta institución, para que
los jóvenes encuentren un sitio donde practicar su actividad que más le guste y tener el respaldo de una institución. El camino que hemos tenido que cruzar a lo largo de todo este tiempo ha sido muy, al principio muy duro, pero luego llegar y luego mantenerse también es una tarea muy difícil. De hecho, ha habido algunas instituciones que ya han dejado de existir. Y sí, nosotros... Sí. Es una realidad que ha cambiado. Un dato, ahí tengo una fotografía, no sé, chicos, a ver si le podemos mejorar esa fotografía que tenemos este momento. Esa cancha, esa foto es en lo que es el antiguo coliseo o la antigua cancha que era en el coliseo de la ciudad de Tuntaqui. Esa es, Alex, esa es en San Luis, no sé si... claro, había la plaza, había la cancha ahí. Sí, porque aquí hicieron en alguna época... del funcionamiento del campeonato de la Liga Cantonal, que en aquel momento se optó por la modalidad de jugar en cada barrio, en cada cancha. De hecho, tuvimos que jugar en Radomarín, en San José y también aquí en el barrio San Luis. Ahí falta, por ejemplo, faltan algunos jugadores, falta Simón Endara, que también en esa época nos acompañó, Simón Endara, Ávilas, los hermanos Ávilas de Radomarín, que también al no tener cabida en el Club Palmeras de aquella época, buscaron un refugio donde alguien que les dé acogida, y el Club Estrella Roja obviamente recibía a todos los jóvenes que querían participar en nuestra institución. O sea, la historia es larga, ponerme a mencionar a cada uno de los jugadores, socios que fueron, no terminaríamos, pero voy a intentar, entre los guachitos, mi hermano Paco, irte resumiendo cualquier inquietud que tengan. Pero básicamente ese es el origen, Alex. Guajito, de... Guajito, sí. ¿Cómo llega a ti el Estrella Roja? ¿Quién te dice, oye, ven al club, ven, sé parte del club? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo estabas ahí? Bueno, el equipo de mis amores, el Estrella Roja de toda la vida, por mis tíos, Roberto, Luchito, que siempre me llevaban al estadio, pues. A ver, y como dice Herman, el amor a la camiseta, el amor al partido de la Estrella, que todo podía pasar menos fallarse un partido de la Estrella Roja. De los inicios, igual con los amigos, la familia Loza, todo el barrio, se jugaba aquí y todo lado, a ver la Estrella, eso es el todo. Paco, ¿cómo llega a ti la Estrella? ¿Cómo llega, bueno, aparte que está todos tus hermanos, cómo te dicen a ti, ven, sé parte de la Estrella? Claro, gracias, Alex. Para recordarte, o sea, yo empecé desde muy pequeño, como antes sacaban a los niños pequeños de mascotas cuando había inauguración de los campeonatos. Pues me gustaba ser mascota a mí de Estrella Roja. Posteriormente, pues ya pasaban los años, un fiel seguidor de Estrella Roja, no me perdía ni un partido. Yo recuerdo, tendría unos 10 años, 11 años, una final que tuvo la Estrella Roja con el Club Palmeiras, siempre, ¿no? Y siempre el Club Estrella Roja, como anécdota te cuento, Alex, o sea, comenzaba a ganar el partido, ¿no? Y siempre cuando jugábamos con el Palmeiras, siempre llovía, siempre, 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 o sea, parecía como con una cábala, pero siempre llovía. Y nos empataban y nos ganaban. Y bajaba a la casa llorando, y ya, como mucho resentido. Posteriormente, más o menos te cuento, Alex, en 1988, tenía unos 15 años, pues ahí fue que comencé ya mis primeros pasos a jugar, ya mis hermanos ven a jugar, me daban la confianza, me hacían jugar unos 15 minutos, porque ya sabes lo típico anteriormente, la mentalidad, ¿no? Está muy chiquito para jugar, muy pequeño para jugar. Ahora en la actualidad tú sabes que ya 16 años ya son estrellas en el fútbol a nivel mundial. Entonces, pero uno se lleva ese recuerdo, esas anécdotas, como jugador. Se va viviendo. Algo que se da el lujo el Estrella es en una época, no sé si le ponemos la fotografía, cuando lo traen al Club Deportivo El Nacional. A ver, ¿quién me cuenta cómo es esta locura que vino el Nacional acá al Cantón Antoñuante, viene a jugar y viene a ser parte, justo en la fotografía que lo tenemos ahí, a ver si lo ponemos más grande para que la gente lo vaya mirando? Ahí está el equipo, el Vitri campeón. A ver, arriba vemos a Luchito Granda, Julio Andrade, Wilson Armas. ¿Quién más está por ahí? A ver, que me recuerden. El Estrella
Desde Estrella le estoy viendo a don Edmundo Montúfar con el balón, está Fabián Pozo, Roberto Tixilima. ¿Quiénes nomás están ahí en esa fotografía? No alcanzamos a ver, pero sí me acuerdo. Está Ramiro Loza, Wilson Loza, Fausto Ruiz, Marco Loza, Camilo González, Montúfar, Fabián, está también Marco Mora, que yo recuerde, no, de aquí no alcanzo a ver. Pero te cuento esta historia, Alex. ¿Cómo fue eso? Ah. Mira, es que en aquella época, justo en 1983, el Club Estrella Roja salió campeón por primera vez desde que se fundó. Siempre hemos estado, el peor puesto era el tercero, pero estábamos primero, segundo o tercero, todos los años. Y muchas veces se nos iban los campeonatos ya en instancias finales, pero esa vez conseguimos el campeonato. Y teníamos un grupo de aficionados, como te dije hace un momento, familiares, entre ellos recordaré Gustavo Recalde, un tío, claro. También está la foto, Gustavo Recalde, y fue el promotor de traer al Club Nacional, porque el Club Nacional tenía una fama de aquella época que ninguna otra institución a nivel nacional ha tenido, era el bicampeón. Y dijo, Guapras, ustedes juegan muy bien, voy a hacer un esfuerzo y vamos a traer al Club Nacional para que jueguen. Y era por las fiestas de Atuntaqui, que pensábamos que era un buen atractivo para el público, y lo conseguimos y trajimos. Te cuento, el Club Nacional vino con casi todo el plantel principal, que ganó meses antes, ganó el campeonato. También fue campeón ese año el Club Nacional. Entonces, el Club Nacional campeón del Ecuador contra el Club Estrella Roja campeón de Atuntaqui, del cantón. El primer tiempo quedamos empatados 2-2. Y el segundo tiempo sí nos llevaron ventaja porque obviamente la preparación física que ellos tienen era muy superior. Entonces, nuestro estado físico no estuvo a la altura del partido porque nosotros somos amateurs, pero hicimos un buen papel, nos felicitaron a los directivos, a los jugadores. El Club Nacional pensó que venía de paseo y le tocó aplicarse a fondo para vencer al Club de Estrella Roja de 1983. Esa fue la historia. Luego, pues obviamente, como invitados de honor, pues de llevar, les atendimos muy bien a todos los que vinieron de la comitiva del Club Nacional. Les llevamos a Chatura, a que se degusten los platos típicos de aquí de la zona, que conocen muy bien Alex, los cuyes. Entonces, la apellido especial de la directiva del Club Nacional, pues fueron invitados a... Luego, a un almuerzo en el Chozón. Y cuando estuvimos en el Chozón, pues, obviamente fueron unos comentarios muy positivos de parte de quienes vinieron con el Club Nacional. Y es algo que enorgullece a todos los que, de alguna manera, formamos parte de la Estrella Roja. Hayamos o no jugado esa época, nos sentíamos plenamente identificados y cada logro que conseguíamos dentro de la cancha, la alegría era para todos. Igual cuando perdía el club, la tristeza también llegaba para todos. Y siempre, pues, con ese entusiasmo de seguir luchando, de seguir mejorando, es algo que tenemos como una identidad. Y esperamos, pues, mientras estemos en la directiva, seguir aportando para que mantener a la institución viva y en los sitiales de preponderancia aquí en nuestro cantón. Guachito, a nivel de lo que está haciendo el Estrella Roja, que lo vemos que va avanzando, es uno de los clubes muy íconos del cantón Antonio Ante, al menos hoy, y en uno de los distinguidos barrios del cantón Antonio Ante. Algo que me llama la atención en lo que es la unión de las familias. O sea, ver a la Estrella es hablar de la familia Loza, hablar de la familia Tixilima. Y eso es bonito porque junta a las familias a raíz del deporte. Tú como presidente, ¿cómo ves en la actualidad? Bueno, a través de los años se ha ido fomentando eso. Pues, ¿no? Como tú dices, la integración de las familias. Hay también la familia González, hay la familia Torres, la familia Cachimuel, Salazar, varias familias que antes, me acuerdo, hacíamos integraciones de fiestas de carnaval, del Día del Amor y la Amistad, del Día de la Madre, de acordarse de detalles,
de aniversarios, con sesiones solemnes. Y en la actualidad, por la pandemia que nos ha causado malestar, estamos ahorita un poco quedados, pero vamos a seguir manteniendo actividad para seguir uniendo a esos lazos que se han mantenido y los valores que nos han inculcado desde niños, seguirles fortaleciendo a las familias. Paco, ¿cómo es estos clásicos con el vecino, con el independiente? Porque ya me llegó un saludo a don Olmedo Pozo. Pregúntele de los clásicos, Alex. Saludos, don Olmedito. Gracias por mirarnos. ¿Cómo es esto de los clásicos? Claro, tú sabes muy bien, Alex, en este deporte, y más del fútbol, que es una pasión de multitudes, un clásico estrella independiente es como un Barcelona Emelec, más o menos. O sea, era imposible de perder, yo recuerdo eso, imposible de perder. O sea, recuerdo que siempre había esa rivalidad deportiva, ¿no? Porque como somos del mismo barrio, pues hay la hermandad, la amistad siempre, pero dentro del campo de juego uno se olvida de esa situación y uno pasa a defender los colores de su camisa. ¿Qué te puedo decir? Desde cuando yo comencé mi actividad deportiva, que es de fútbol, y siempre jugar en el querido Estrella Roja, lo que te puedo decir es que todos los clásicos siempre, siempre ha ganado la Estrella Roja. Nunca, te lo digo con orgullo, o sea, deportivamente, ¿no? Siempre lo ha ganado la Estrella Roja. Han sido partidos bien duros, nos enojábamos a lo mejor una semana. Nosotros que somos de aquí, de la Pailatola, ¿no? Sector Pailatola, ellos, el sector de la Plazuela. Y cuando uno tenía que pasar al centro ya un lunes, un martes, hacer sus actividades normales, entonces los vecinos eran enojados, o sea, pero el enojo pasaba unos 2 o 3 días y después la amistad continuaba. Porque así es el deporte, ¿no? O sea, hay que ganar, hay que perder, hay que saber ganar, perder. Y así se jugaban esos partidos que eran, yo recuerdo que tenía que cuidarme desde el viernes, o sea, viernes ya no salíamos a ningún lado, o sea, a la casa y ya no salía nada de salir con los amigos, a manocharse para ganar el clásico. Eran tenaces, muy tenaces los clásicos. Saludos a la gente que nos está mirando en el barrio San Luis, gracias a toda la gente que reporta sintonía. Un saludo al doctor Antonio Pozo Salgado también, que reporta sintonía. Gracias, doctor. Don Hernán, ¿cómo es el tema de la sede? Ustedes tienen una sede que es uno de los muy pocos clubes que tienen, otros clubes no tienen hasta hoy en la actualidad. Bueno, pues en este caso sí te puedo decir que en primera persona, porque en aquella época estuve yo al frente como presidente de la asociación. Sí, y digo que estuve al frente como presidente, pero los que trabajamos fuimos todos. No había un socio que no aporte con ideas, arrimando el hombro, de una manera o de otra. Mucha gente decía, yo no tengo plata, pero le puedo ayudar haciendo esto. Pero le voy a hacer regresar un poquito para empezar, para que tenga un contexto mejor de cómo se hizo la sede. Siempre ha sido la aspiración de las directivas anteriores a la mía de tener la sede social. El predecesor mío fue Marcelo Vallejo, que fue presidente del Club Herrero, que es un excelente jugador, fue nuestro número 9, y gracias a él, el último gol, faltando 5 minutos, tuvimos un campeonato. Sí, el campeonato de 1983. Bueno, fue presidente él, y yo en aquella época tenía un disco móvil, no sé si se acordará Alex. Claro. Yo por mi club hacía lo que sea, entonces el presidente decía, voy a hacer un programa para recoger fondos, cuente con el disco móvil siempre, y así fue, y le apoyamos a Marcelo. Antes de eso, los anteriores presidentes también hacían su esfuerzo por conseguir la sede. El esfuerzo de todos fue calando hondo y la necesidad que teníamos nos unía. Yo dije, cuando me dijeron presidente, coincidentemente estoy en mi taller, estamos hoy en la oficina donde yo trabajo, coincidentemente en este mismo sitio nos reunimos para posesionarme a mí de presidente, porque esta era la casa de mi suegro, de Humberto López.
Y en esta sala nos reunimos y me posesionaron como presidente de aquí. No teníamos sede, no teníamos. Entonces, yo en aquella época recuerdo decir que yo no soy bueno para dar discursos, pero sí soy bueno para trabajar. Y voy a ayudarles a trabajar y con la ayuda de todos lo conseguiremos. Y la misión no es mía, la misión es de todos. Eso caló en todos y todos aportaron en lo que podían. Se hizo gestiones para, a través del municipio, una expropiación, una cosa así, durante muchos años y no conseguimos nada. Eran ofrecimientos y no conseguimos nada. En aquella época estaba de alcalde Luis Gonzalo Yepes. ¿Sí? Me abrió las puertas, entrábamos como amigos, conversábamos, le planteaba las necesidades de la institución, pero yo no iba, nosotros no íbamos a pedir, íbamos a ofrecer trabajo. Queremos que nos ayude un poco. Nosotros ponemos lo de acá, pero usted nos ayude y, para trabajar en una forma conjunta. El alcalde se mostró bastante abierto a nuestros requerimientos y dijo, consígase en el terreno y les ayudo. Y fue nuestra primera meta, conseguir terreno. Sí, es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de ser, de abreviar. El terreno, aquí en la sesión planteé a los demás socios que vamos a tomar dos vías. Una, intentar, como se ha venido haciendo todos los años anteriores, formular oficios al presidente, porque en esa época no era alcalde, era presidente del municipio. En aquella época, a través del presidente del municipio, hacer las gestiones para conseguir un terreno en expropiación. Pero yo decía, yo de eso no me fío. Tenemos que ir por esa vía y por la vía de la compra. Le digo, si uno nos falla, que nos va a fallar seguro, vamos por la que hay más posibilidades. Implica más esfuerzo, implica más trabajo, pero es una manera más segura de ir caminando con paso firme, poquito a poco, para conseguir la meta. Y trabajamos arduamente 2 años, Alex. Ya teníamos unos recursos ahorrados de una cantidad de dinero un poquito significativa, pero el trabajo lo hacíamos con actividades, con cevichadas, con ideas que nos daban todos los socios, y nosotros como dirigentes aplicábamos lo que la mayoría de los socios nos pedía, y al aplicar, aceptar las ideas, les comprometíamos a que no solamente nos dejen el trabajo, sino que también ayuden a trabajar, y fue un compromiso de todos, que sin eso no hubiésemos conseguido, Alex. Se unió tanta gente, todo el barrio, desde la Tierra Blanca y más allá, inclusive los señores Cachimueles, Salazares, Cachimueles, el señor Jácome, de la mecánica de don Rogelio Jácome, un importante socio del club que nos aportó muchísimo, Eduardo Baquingo, todo el barrio, si me pongo a mencionar, todo el barrio se unió a nuestra causa, se unió, y aparte de eso también, en aquella época, pues, el bar en el estadio donde se desarrollaban los campeonatos, pedimos que nos alquilen el bar, y nosotros alquilamos el bar. Era otro ingreso más, que a lo largo de 2 años de actividades conseguimos una fuerte cantidad de dinero que estábamos listos para comprar. Nos faltaba el 50%, no creo que eran 10 millones de sucres en aquella época. Y teníamos ya como 5, y nos faltaba. Fui a hablar personalmente con el dueño, don Benavides, hablé personalmente, le dije, quiero comprarle su terreno, y él me dice, yo tengo una idea, pero vamos a ver si me puede ayudar. Yo le quiero abrir una calle aquí para dividir en lotes, pero no sé cómo hacer. Le dije, el señor alcalde es nuestro amigo, vamos a hablar con él, que nos ayude, yo le ayudo, usted me baja un poquito el precio, y todos contentos. Y el señor Benavides me dijo, hecho. Y ese mismo día fuimos donde el alcalde, ese mismo día, ante la apertura del alcalde y la apertura del dueño del terreno, le cuento, Alex, no fue necesario tener toda la plata, no fue necesario, porque don Benavides dijo, confío en ustedes, muchachos. Me firmó la escritura, solamente con una parte del dinero.
y los demás ya me pagan en 6 meses plazo. ¿Ya? Y justamente en aquella época, en la institución participando en el campeonato de fútbol en el estadio de Jaime Terán Jaramillo, tuvo un percance deportivo un socio jugador, mi hermano Pacho. Aquel, ¿sí? En un partido de fútbol hubo un lance dentro del mismo en que resultó con una grave lesión que se reventó el riñón. Y obviamente los tratamientos de esa clase de lesión eran muy fuertes. Entonces, el dinero que teníamos no alcanzaba para pagar. Lo que íbamos a pagar por el terreno no alcanzaba para pagar la curación de mi hermano. Y fue por decisión unánime de todos los socios atender lo prioritario que era la salud de los compañeros. Y todos un poquito desanimados, decían, y ahora y el terreno, ya nos vamos a quedar sin terreno, porque todavía el señor me aceptó el trato, pero todavía no recibía dinero y todavía no firmábamos nada. Entonces estábamos en una disyuntiva, ¿qué hacemos? En sesión aquí, todo el barrio se reunió, los socios del club se reunieron, todas las semanas nos reuníamos, Alex, todas las semanas, y todas las semanas cualquier sala de todas las casas era pequeña, porque no alcanzábamos todos, no alcanzábamos. Entonces, decidimos en sesión atender los tratamientos porque era de vida o muerte de mi hermano. No podía esperar. Claro. Se dio prioridad a eso y yo les dije en sesión igual, compañeros, no vamos a bajar los brazos, vamos a unirnos y vamos a atender a mi hermano, al compañero que sufrió un fuerte percance, y vamos a comprar terreno. No se desanimen. Confíen en Dios. Y esa misma semana hicimos como 4 actividades juntas en una semana. En aquella época era presidente de Liga Cantonal señor Edgar Garzón. Y fui a pedir ayuda ya a nivel de institución y nos colaboraron. Hicimos un bingo grande en el coliseo de la Escuela Santa Luisa de Marbillar. Ese coliseo se llenó por el bingo solidario. Y prácticamente gran parte de la demanda económica que necesitábamos se solventó con esa actividad. Luego, coincidentemente, era también época de elecciones. Época de elecciones. Tocaba bajar a votar en el Colegio Enríquez y las compañeras socias, porque teníamos un club femenino, se ofrecieron a hacer brigadas, para acercarse a solicitar colaboración. Se ubicaron en algunas esquinas de las calles principales, por donde había bastante afluencia de gente. Obviamente, votación de todo el mundo, vino Tuntaki. Y tuvimos la acogida, porque ya estaban a nivel periodístico, también se dio alcance a esa noticia, y la gente ya estaba enterada de lo que pasó en el estadio, y se solidarizó con esa causa. Y también recibimos bastante aporte económico que de alguna manera alivió un poco, pues, en este caso, la demanda que necesitábamos para la atención médica. Nos fue también, no digo que nos alcanzó todo, no digo, pero el señor Benavides fue más flexible. Dijo, ahora ya no necesito que me den el 50%, lo que tengan. Y la semana que le atendieron a mi hermano, a la siguiente semana trajimos escrituras firmadas. Fue algo increíble, algo muy increíble, pero eso, como te dije, Alex, sin el apoyo del club femenino, Narcisa González, Silvia López, Aira López, Mónica González, Sara Ruiz, Sarita Ruiz, una excelente compañera y socia, Normita Tixilima, Lucrecia Ceballos, mucha gente de aquí de Barrio. Anita Lucía Ruiz, que se unieron a la causa, y hicimos muchos frentes. Todo el club, éramos bastante numerosos, y todo el club trabajó. Y gracias a eso, conseguimos las dos cosas. Atender a mi hermano, que salió muy bien, sigue jugando, por cierto, en la sub-40, pero sigue jugando, y
la compra de la sede. Conseguimos las dos cosas. Ah, yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de un partido nomás reciente, no me a su hermano en el arco y de delantero el expresidente de Liga Cantonal, el ingeniero Darwin López. Unas vaciladas en la cancha, fútbol sala era, pero nos acordábamos y yo me acordaba porque yo tuve el agrado de haberlos visto a los dos jugar y que fue qué bonito. Primero un saludo a Pacho también y toda esa historia que yo solo la escuchaba, nunca tenía la voz verdadera. Y para mí ha sido un gusto, o sea, a que me hayan contado cómo fue todo este tema, porque créanse a la gente que está en casa, en esa época se movió la ciudad, o sea, se movió la ciudad porque era tan fuerte lo que sucedía en el estadio. A la gente que me está haciendo las inquietudes, en aquella época, todos los equipos, no como las tres ligas barriales, era una sola la Liga Cantonal, jugaban todos arriba, es lo que nos están preguntando. Entonces todos jugaban en el mismo Jaime Terán Jaramillo y había series A, B y C. Y el estrella era del de la C. Como me decía el guachito Alex, el estrella era el de la A, perdón. Y me decía Alex, y tú eras del equipo el de la C. Claro, nosotros después de la C nos subíamos y hacíamos milagros. Pero ahí jugábamos, y haciendo deporte, riéndonos un poco, pero Vélez arriba, la estrella, Palmeiras, Círculo Ecuador, Alianza, Independiente, eran equipos finales. Guachito, que veamos el futuro. Hoy están entrando nuestra nueva camada que le estamos viendo ahí en imágenes, cómo se ven los jóvenes, cómo está ese recambio generacional, cómo le está yendo. Bueno, Alex, te comento y les comento a los demás compañeros, luego del recambio de la ley del deporte ya se cambió y ahora somos una personería jurídica, Liga Barrial. Entonces tenemos que estamos jugando en la Liga Santa Marta de Apuntaqui, igual con buenos sitiales, con la ayuda de Vitalosa, que está más pendiente de los muchachos, y están bien los muchachos, están inyectándose lo que nosotros vivimos, la semilla de la solidaridad, de la amistad y del amor a la camiseta de la Estrella Roja para que siga creciendo y quién sabe después de nosotros estén como dirigentes también defendiendo el club y esperando que siga creciendo, que no muera la institución. Paco, hay una cosa que me llama a mí de San Luis. Voy a decir algo que la gente no le va a gustar, pero yo voy a decir una realidad. Antes de la pandemia, en la noche ir a San Luis era ver negocios, empresa privada, gente que se ha puesto de todo, y le movilizaron al barrio, o sea, se nota en la noche ir para allá, y eso es bueno, pero también se encuentra con los amigos del fútbol. ¿Cómo es recortarse con aquellos amigos en el barrio? Bueno, pues lamentablemente pues, tuvo que pasar esta pandemia en todo el mundo, ¿no? Pero como que nos enseñó a valorar más las cosas que dentro de uno lleva, la amistad, la familiaridad, compartir con los vecinos. Tú sabes que ahora a San Luis ya no le dicen San Luis, le dicen los Seibos chiquitos, porque de todo. Sí, lo bueno de acá del barrio San Luis, que es un barrio pequeño, pero con un corazón muy grande, con gente sana, con gente trabajadora, gente emprendedora, gente luchadora que nunca se da por vencido. Y como aquí nos conocemos todos, pues de una u otra manera, al emprender cada quien su negocio, su taller de confecciones, del otro pone su restaurante, la farmacia, los puestitos de comida, pues uno como morador del barrio, al aportar, al hacer el gasto, pues le está incentivando a que el dinero se quede en nuestro barrio y se dinamice la economía aquí en el barrio. Y así debería ser a nivel de nuestro cantón y a nivel de todo el país, Alex. Sí, como lo dijo yo también, escuché. Dice Luis Ceballos, saludos don Herman Loza, un gran amigo y un amante del fútbol. Un abrazo, le dicen. Saludos, don Herman. Gracias a la gente que está escribiendo y que siguen los mensajes. Don Herman, el futuro, ¿cómo le ve esta juventud? Usted, como dice Guachito, está pendiente de los jóvenes. ¿Cómo ve ese futuro del club? ¿De cómo, qué es lo que se viene? ¿Qué es los sueños que se tienen previstos? Antes de contestarte a esta inquietud, Alex, tengo que, por justicia, mencionar un nombre de un pilar del Club de Estrella Roja. Prácticamente, el Club Estrella Roja es lo que es en el campo deportivo porque hubo un motor,
un generador de ilusiones, Ramiro Loza, mi hermano, más conocido como el Gato Loza. El Gato. Él era el baluarte dentro de la cancha y el que formaba a los jóvenes. Él formaba. Él escogía después del colegio, de terminar las clases del colegio Moncayo o de donde quiera que hayan estudiado, les reunía después de almuerzo y les llevaba a patear pelota en las canchas del colegio. Todos los días les enseñaba a parar la pelota, a coger, o sea, todos los truquitos que él sabía, les enseñaba. Y salió una camada buenísima de jugadores formados por Ramiro Loza. Camilo González, mi propio hermano El Paco, el Wilson González, Mauricio Tito, que casi todos ellos jugaban en la selección de Imbabura. Claro, llegaron a Imbabura. Mario Torres, o sea, Fabio Saraus, el Juan Carlos Saraus, el Estefano, o sea, todos eran jóvenes, porque tuvimos unos 10 años primeros de lucha dura con los que formaron, pero esa década luego ya no se tenía el mismo nivel, necesitábamos un cambio regional para poder mantener el nivel, y ese cambio lo dio formando a nuestra propia gente de nuestro barrio. Y entrenábamos con conos, con, o sea, lo que hoy hacen, lo que alguna vez vimos a los profesionales en la tele, pues eso hacía mi hermano Ramiro. Y eso dio resultados. De las décadas de los 90, pues prácticamente salimos 5 veces campeón en esa década. 5 veces campeón. Y éramos vicecampeones 4 veces y terceros 2 veces. Date cuenta, Alex, que en esa época la formación que tuvo las bases con el entrenamiento diario, yo no fui arquero. Mi primer campeonato fue como jugador. Yo fui jugador. Me acuerdo que en los partidos me decían, Herman, yo tenía un buen físico para correr, no me cansaba nunca de correr. Yo practicaba otro deporte, practicaba halterofilia o físico-culturismo. Físico-culturismo. Sí, entonces tenía un buen fondo físico. No era técnico con los pies para dominar, hacer maniobras como hacía mi hermano o mis compañeros de club, pero yo tenía una virtud que era el fondo físico. Y en los partidos importantes me decían, vos como no te cansas nunca, sigue la tabla al bueno del otro equipo y ya, con eso es tu parte. Bueno, ese cambio regeneracional es lo que de alguna manera nos mantuvo en una élite dentro del cantón y de la provincia. Porque participamos también a nivel interprovincial, sí, intercantonal en aquella época, intercantonal. Y inclusive en aquella época, no está la foto, pero les recuerdo a muchos, vino a jugar la selección de Imbabura, que jugaba Mauricio Argüello, Guerrero, un montón de jugadores de élite de Imbabura, que fue campeón nacional. Jugamos Estrella Roja versus selección de Imbabura. Nosotros le ganamos a la selección de Mauricio Argüello 2-1. Nosotros, Estrella Roja, le ganamos. Yo fui arquero en esa época. Yo no fui arquero. Pero mi hermano Ramiro, él formaba. Lo que le hacía falta al club, él le formaba. Me hace falta arquero, a vos te voy a hacer arquero, me dijo. Y él pateaba pelotas, tarde entera, y yo tenía que tapar. Bueno, así aprendí. Y ese cambio, o sea, esa época fue tal vez la mejor época dentro del campo deportivo de la institución. Ahora también sí estamos en un buen nivel, el peor puesto es el tercero, el segundo, tercero, pero bueno, seguimos en la lucha y nunca nos vamos a desfallecer ni a flaquear porque dejaremos todo el esfuerzo necesario para mantenernos. Y ahora contestando tu pregunta, hice a colación de esto porque es lo que nos falta hoy. Nos falta esa motivación, que obviamente esperemos que pase la pandemia para poder volvernos a reunir, contagiarnos de ideas, de reuniones y empezar actividad. Porque ahora todo el mundo estamos sin actividad en todo ámbito deportivo. Echamos mucho en falta y esperamos, como todo el mundo, por el bien de todos, que la pandemia pase, que se encuentre una vía de solución médica para que la sociedad mundial quede pues libre de este virus que está causando mucho dolor a mucha gente y mucha pérdida económica, las economías están muy afectadas, en fin,
todo va de la mano. Si no hay dinero, no hay capacidad adquisitiva, las personas atienden lo prioritario dentro de sus hogares, y tenemos que estar preparados para enfrentar lo que viene después, obviamente con la bendición de Dios que nos permita continuar a todos y poder seguir en la lucha cada uno dentro de la barrera que se encuentra, dentro de la trinchera, digamos, como luchador, para seguir emprendiendo con todo el ánimo como debe ser para poder conseguir éxito, Alex. Lo acaban de decir unos dos empresarios, Paco y Hernán, que son empresarios, cada uno en su ámbito, y lo dicen claro, y lo dijeron claro, paciencia a la gente que está en casa, paciencia por nuestros seres queridos, por la gente que tenemos en casa, todo mundo. Yo he recibido una cantidad de mensajes que me dicen, Alex, toca el tema de los campeonatos, de las ligas, y he conversado con los dirigentes, y ellos saben que al momento que se ponen estas cámaras, les llegan como si 70, 80 mensajes al minuto pidiéndoles que abran el campeonato. Paciencia, paciencia, nos están probando paciencia, tengamos un poquito de paciencia y de tolerancia, ya se va a abrir, pongámosle fe, pongámosle esa tranquilidad y guardémonos, cuidemos a nuestros seres queridos. Guachito, cerrando este conversatorio que ha sido de lujo y gracias por habernos aceptado la entrevista. Guachito, ¿qué le decimos ahora al socio, a la socia? ¿Qué le dice usted como presidente a esos socios que le están escuchando hoy a través de estos medios digitales? Bueno, que primero agradecerles el seguimiento al club, que se mantengan pendientes, que como dijo Herman, después de esto que pase, se reactivará la unión, seguiremos haciendo los programas, las sesiones, para que participen todos con ideas, para seguir fomentando la amistad, la unión de siempre, del barrio, y de todos los que se sienten parte del Club Estrella Roja. Así es, viva Antonio Ante, viva en sus 83 años de cantonización. Paco Loza, sus palabras finales para ir cerrando este conversatorio. Gracias, Alex. Pues nada, que felicitarte por este tipo de programa que de verdaderamente nos enriquece la historia, la trayectoria de los clubes, de las instituciones, de las personas. Te felicito de antemano por este programa, Antonio TV. Muchos éxitos y sigue adelante, Alex. Paco y Guachito. Don Hernán, primero agradecerle. Muy bonitas cosas que nos ha contado. Ha sacado lágrimas a gente que le ha erizado, que llegan los mensajes. Gracias a toda la gente que nos ve y a la gente fuera del país también. ¿Qué le decimos a los socios, a las socias, a los amigos, a la gente allegada al club? ¿Qué le dice a toda esa gente? Que vamos a seguir luchando, Alex. Vamos a seguir luchando. Aprovecho pues esta oportunidad para agradecer. Hay mucha gente que está en Italia. En la época de finales del 90, mucha gente emigró. Fui también un inmigrante, pero he vuelto yo por el amor a la tierra, por el amor a las cosas importantes de la vida de uno, porque no toda la vida son cosas materiales, hay otras cosas que tienen un valor especial. Ese amor a la tierra nos ha traído y estamos aquí otra vez. Tenemos gente en España, gente en Alemania que ha emigrado a Alemania, y tenemos gente en Estados Unidos que también ha tenido que salir afuera. Un saludo para todos y decirles que cada uno en su lucha diaria ponga lo mejor de sí para conseguir sus metas. Dentro de las metas de un dirigente también está luchar por los intereses de los que pertenecemos a las instituciones. Y hay que poner prioridades. En este caso, prioridad, como te dije, es cuidarse, porque es preferible evitar un mal momento que por satisfacer un ego de participar tengamos que lamentar algo. Entonces, mi mensaje para la gente de la institución, gente del barrio, tengo una relación muy cordial con todas las instituciones, me llevo muy bien con todos, sin excepción ninguna, a nivel de dirigentes de todos los clubes y de todas las ligas de aquí del cantón, de las ligas variables. Y estamos con nuevos proyectos para masificar el deporte de una forma más motivativa, para motivar más a las instituciones y por ende a los deportistas. Pero todo quedó aquí ya hasta nueva orden y vamos a tener paciencia, Alex, y lo mismo les pido a los demás compañeros que tengamos un poquito de paciencia, que apenas podamos seguiremos con más fuerza para seguir trabajando y haciendo lo que nos gusta, practicar el deporte y fomentar el deporte. Eso es, Alex.
Algo dijo Hernán y claro, me preguntaba mucha gente, Alex, ¿cómo así estos programas? Por eso que dijo Hernán, por la gente de fuera del país. Usted no se imagina la cantidad de mensajes que a mí me llegan cuando me piden por un club. Y no lo hago por, a veces por el cantón, Antonio Ante, por las personas, por todos. Por eso es anteños, imbabureños, paisanos nuestros que están por todo lado, que nos ven y nos miran. Así que no se preocupen, seguimos haciendo los programas, estén tranquilos. Acomódense allí en casa. Guachito, despida, usted es el presidente, y agradecerle a toda la gente. Palabras finales del señor presidente de lo que es el Club Estrella Roja, que luego invita a comer, pero ahí guardado en casita nomás. Guachito, palabras finales. Gracias, estimado Alex, gracias por compartir estos momentos, por revivir la linda historia de este hermoso club, que es el Estrella Roja. Gracias por este hermoso programa que hace, sigue adelante. Y como dices, un saludo inmenso a toda la gente que está en otro país, que nos mira por tu programa. Muchas gracias, Alex, por tomarnos en cuenta. Gracias a la gente, a toda la gente. Ya veremos con más temas de San Luis. Hay varios temas de San Luis que hay que tocar. Hay varios temas. Ya tocó, chocaron estos dos señores. La reactivación, los seis chiquitos de Atuntaqui. Un tema para hablar largo y tendido y para apoyar a todos esos emprendimientos. A la gente que está en casa, gracias por seguirnos. Nos despedimos. Buenas noches. No se pierdan, próxima semana tenemos dos entrevistas y el sábado estamos con un programón especial, una reina de una época, les voy a dejar picados, entre 1980 y 1990, viene una dama que fue reina del cantón, familia de reinas, ahí les dejo picado. Buenas noches, nos despedimos, Anteño TV desde el corazón de Imbabura, buenas noches, gracias a todos.